Ya le pregunto. Muy buenos días para todos los amigos de la Tridente Plataforma Digital. Estamos con el nuevo concejal Rafael Yesid Rojas Lizarazo, concejal del municipio de Villarrosario. Hablemos de esa posesión que tuvo usted en el día de hoy ante la sana plenaria del Consejo de nuestro municipio histórico. Bueno, muy buenos días a todos los medios de comunicación. Como bien lo dijeron, mi nombre es Rafael Yesid Rojas Lizarazo. Actualmente tomé posición hoy como concejal por medio del partido Cambio Radical, asumiendo la curul que dejó la exconcejal Maribel García. Yo vengo con las intenciones de trabajar por el municipio. Hoy fue mi primera sesión donde veo que pues cada concejal, cada compañero de trabajo tiene como un punto de vista distinto, de pronto les falta información sobre proyectos, de pronto tienen ideas o viven escuchando lo que dicen el voz a voz de pronto del pueblo, de los habitantes que también de pronto no conocen los proyectos. Me gustaría entrar a indagar cada proyecto, mirar la ejecución de ellos, mirar a punto qué tan cierto es informarle a la comunidad qué hay de cierto en lo de la valorización que escuché hoy, qué tan cierto es de lo de que se mantuvo nuevamente el por decirlo así, el pago del peaje para los de acá de Villarrosario. Tenemos muchas cosas que mirar y pues en mi parte vengo con la disposición de trabajar, de como les dije, vengo dispuesto 24/7, si es posible, visitar las distintas comunidades y escucharlos y traer las inquietudes acá al Cabildo para que también sean escuchadas, que todos los habitantes de Villarrosario son importantes, independientemente a quien piensen respaldar, para mí todos son importantes y oigo sus opiniones. Entonces, Rafael Rojas, concejal por Cambio Radical, viene a trabajar por Villa del Rosario y por toda su gente. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su hoja de vida, concejal? Yo soy ingeniero de sistemas de la Universidad Simón Bolívar. Estoy haciendo una especialización en gestión de proyectos informáticos y a su vez de gestión de proyectos. He trabajado en la gobernación en la parte de talento humano y aparte he trabajado con mi hermana, mi familia, con una asociación de minas de Bochalema. Entonces, en gestión también pública o acá del municipio, me gusta vincularme a lo que es de pronto el ambiente con los adultos mayores, acompañar las asociaciones, mirar lo que se puede hacer, digamos, hacia los jóvenes, de brindarles una guía para que de pronto esos jóvenes de hoy en día salgan del colegio y puedan ingresar a una universidad, guiarlos de que no se queden después del bachillerato, tengan de pronto una visión más amplia y no se queden sin hacer nada. Hace mucho tiempo lideré en una campaña la idea de que Villarrosario tuviera un SENA. De antemano sabía que el lote de la comuna de Ñero estaba abandonado. Fue una idea que se vendió, gracias a Dios el alcalde que ganó en aquel entonces lo tomó. Ese lote fue la gobernación lo cedió a Villarrosario. El alcalde pues lógicamente lo acomodó, ya tenemos unas estructuras, la idea es acomodarlas y que pues si no, un joven no puede ingresar a la universidad por diversos motivos, que pueda, aunque sea, ingresar y en el SENA de acá del municipio, que vayan a pie de la casa, en bicicleta, en moto, si se les facilita, y pues puedan de pronto acceder a una carrera técnica y así se les amplíe un poco su horizonte y se les amplíe un poco también su espacio laboral. Concejal, usted como ingeniero de sistemas que acaba de decirlo dentro de su hoja de vida, ¿cómo ve, de qué óptica ve usted la conectividad aquí en Villarrosario? Por ejemplo, en mi barrio, yo como ingeniero, yo en mi barrio, que yo vivo en Santander, en la quinta con primera, yo lo veo un poco quedado. ¿Por qué? Porque para mí, como ingeniero, que yo también trabajo en lo privado, esto, subir un programa, trabajar en línea, mi conexión de banda ancha o fibra óptica no supera las 10 o 15 megas. Entonces hay que mirar, de pronto reestructurar o mirar cómo podemos mejorar la infraestructura tecnológica de fibra para todo el municipio, que se amplíe la capacidad de pronto para navegar y que, pues como sabemos, los principales operadores siempre son ofrecen unos servicios un poco costosos. Mirar a ver qué se puede ofrecer, qué a otra empresa podemos de pronto ofrecerles este campo o este municipio para que también vengan a ofrecernos sus servicios y nos ofrezcan una mayor amplitud en el ancho de banda para que podamos de pronto trabajar. Necesitamos mejorar también lo que es los escenarios deportivos. Sí, es cierto, contamos unos escenarios deportivos bonitos,
pero lastimosamente hoy en día se ven como privatizados. Hay que mirar también y hacer de pronto un control para mirar qué podemos hacer para que todo el mundo pueda acceder a ellos. Hay barrios nuevos, hay que mirar con esos barrios qué podemos hacer, lo uno, para ayudarles a legalizar los predios a sus habitantes, lo otro, ayudarles a mirar cómo se puede gestionar para que ellos tengan también un salón comunal. También podemos mirar que tengan la forma de cómo de pronto atarles un lugar para que lleguen a tener un parque biosaludable, un sector para un lugar para que tengan las distintas actividades físicas, como pues normalmente son acá fútbol, micro, baloncesto, voleibol. Aunque hay muchas otras disciplinas, pero pues en Villarrosario eso, están agarrando hoy en día vuelo acá lo que es de pronto artes marciales, también he visto en algunos lados, atletismo, patinaje, que también adquirió vuelo con el patinódromo arriba. Entonces pues hay muchas cosas aún por trabajar acá en el municipio, y esa es mi actitud, venir a trabajar por el municipio y por el bien de todos nuestros habitantes. González, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio, espero por seguir departiendo con todos ustedes, muchas gracias.